minuto, Robinson apunta, culmina la acción colectiva y vence al portero Jorge Enríquez con un portero de calidad, grito de gol en la afición santanderana en una tarde gris. Yantorno, a Ponsá, nadie vio a Ponsá, solo lo vio Yantorno, no dijo nada el arquero, y viene el cabezazo, el gesto técnico, en el cabezazo, tirando de a Ponsá para... Tarjeta amarilla para el Ringo Maya. ¿Fue para el Ringo o para el Ringo? Hay
ahí había tres jugadores de Millonarios, entre ellos Enríquez y el Ringo. Bueno, y Mega. ¿Y el de la falta es Mera? Sí, claro, pero Mera estaba en el suelo y normalmente dicen que debe esperar a que se levante para ponérsela. Entonces, si usted puede confirmar ahí. Está la mitad, este es Jairo Patiño, el viejo. La viene robando Robinson a la parte derecha, superando la marca del viejo Patiño, se frena otra vez. El hombre de Cortuloa. El rojo ataca a Cortuloa. A Ponzá, si le pega con derecha, puede ser el esférico. Se va perdido a la final. Y no hubo regreso de colaboración de Ulloque. Jonathan Estrada también estaba colgado en la jugada. Pajoy, que tiene que venir por la izquierda a taponar la salida de Guerrero, tampoco acompañó. Y al final a Ponzá, que saca el remate por muy poco. Llega el segundo del equipo tulueño. Hay cambio en el corazón del Valle. Es el tercer y último cambio en derecha. Figueroa levanta el centro. Está con el pecho. Y allí hay... Regresamos a Junior Pacoy, falta. El árbitro dice que no, que jueguen. Habilitaron. Arranca Ponzá, a Ponzá, a Ponzá, a la mitad. La pared condona, a la Ponzá, la sacó el portero. Esa es la jugada anterior a Ponzá, que se junta con Millán. Espectacular Millón, a un solo toque. ¿Sí? Intentó a Ponzá ponérselo a la mano izquierda de Delgado, pero el portero millonario estaba bien ubicado. Además, la pelota no alcanzó a tomar. La mejor jugada colectiva del partido. La empieza a Villalba, aparece a Ponzá. Que cayó del pie de los hombres del equipo peridano. Recupera el conjunto rojo y amarillo. Ese balón es de Ponzá. Se va por arriba. Increíble pero cierto. La tuvo a Ponzá y ya es otra que hay que sumarle a este jugador del equipo tulueño. Mete el balón sobre el sector izquierdo a Ponzá. La tiene. Puede jugar sobre la izquierda. Lo hizo. Tiene por lo menos 4 cirugías de rodilla en las 2 rodillas. Es decir, me dicen en el banco que es un verdadero milagro que esté jugando. ¡Granarios! El rico Amaya se equivoca. Rafael Roballo gana Ponzá. Va saliendo por derecha. Izquierdo metido en la mitad. En un balón con
desde el rico Maña y empieza a salir el Córdoba. Es peligroso. A Ponza con el esférico. A la izquierda estaba saliendo también. Quedó a Marco del esférico a Ponza. Perseguía a Palomino. La... Por derecha. Vicky velocidad. La salida es buena con Robinson a Ponza. A Ponza por el balón. A la marca le está saliendo Montaño. La meten hacia atrás el lateral. Pelota otra vez el conjunto de Córdoba. Pelotas en profundidad. Recibía a Ponza. Se quedaba corto en la maniobra. Cardona. Parte. Inestrosa, regresa Jonathan, a Ponza recupera para Cortuloa, sigue con el esférico, le entrega Rentería. Ringo Maya, por izquierda se abre Jonathan Estrada, un poco más adelantado, por derecha Leonardo Pajoy, en la mitad de ellos Jonu Joque como enlace, en punta sigue. Allí viene a Ponza, le da... Lo marcó a Ponza, ahora se viene. Llevando la pelota, cruzando la mitad del terreno, jugó con Acuña, repitió para que apareciera luego Banquero. El pase de Ponza por el medio Acuña. Ese es el segundo. Palacio juega con Ponza. Robinson que se perfila. Tiene controlado, le quita muy rápido la pelota. Chará ya vino a su propio terreno porque no le llega el balón, pero cuando lo tiene la pierde fácilmente. Muy ordenado, nuevamente con sus cuatro volantes. Herrera, quiere pasar la mitad del terreno. Benito Silva se adelantó, la tomó luego. A Ponza, a Acuña, a un toque propone. Y Balvin que no se percata de la libertad con la que ha llegado por el medio Acuña, pero cambia de frente en una muy buena jugada individual. El balón que le queda a Ponza. En el centro aparece la vitina. Apura y gana Banquero. Tocó para Gancho. Ahí está Ponza. Es una Ponza. Desde el 14 de noviembre del año 2012, la victoria de 4-1 del Bucaramanga sobre el estadio de Guayana. El Tolima. Macalister Silva que se frena. Rebote para. Ahora Ponza. Gran gol. Una gran definición de Ponza como marcamos. Se viene Medellín Junior. Si se la juega cortica, se buscaba a Wilfrido de la Rosa. Otra vez tiene la pelota Tolima. Sobre el final lo quiere ganar este Robinson. A Ponza suelte, la Ponza se la puso a Wilfrido. Repite a Ponza la cabeza. Alejandro Vélez, el 15, Alexis Inestrosa. El 10, Robinson a Ponza. Y el 8, Donald Millán. El 80 será Luis Rentería. Terminar el partido. Esta es la figura de la cancha. Águila, Robinson a Ponza, número 10.